más profundo. Más profundo en tu relajación. Uno. De más profundo. Baja un poco más, más profundo. Dos. Baja más. Un poco más. De más profundo. Tres. Un poco más. Date permiso. Permite que tu mente no consciente encuentre los recursos. Encuentre el momento. Que hoy le permitirán a Tania sacar los miedos y controlar su carácter de profundo, de muy profundo. Lo primero que llegue a tu mente está bien. Y dime, Tania, ¿eso que estás recordando, dónde es? ¿Es de día o es de noche? Es de noche. ¿Es de noche? ¿Y estás en la casa o en la calle? Estoy viviendo de dentro de mi casa hacia afuera. Estoy dentro de la casa viendo hacia afuera. ¿Y estás sola ahí? Veo afuera a mi hijo Yaro, Ali. ¿Y qué hacen ahí los chicos? Están parados. ¿Están parados? Veo a Julio César a un lado. ¿Y qué hace Julio? ¿Te dice algo? Solo me mira. Solo me mira. ¿Y los chicos? Ya se ríe. Ya le me mira. ¿Y Ali me mira? ¿Están contentos? Ya lo sé. Aline, Aline, ¿está serio? Ali está serio. Y Julio solo me mira.
Como eres energía, te puedes conectar con sus pensamientos. Y dime qué están pensando, qué sucede ahí. Dice mami, te quiero mucho. Yaro me dice, mami, te quiero mucho. Ali me dice, no me quiero ir. Ali me dice, no me quiero ir. Y Julio me dice, te tengo que dejar. Y Julio me dice, te tengo que dejar. ¿Y cómo se siente Tania con eso que acaba de escuchar? Con Yaro contenta. Con Yarod contenta, Con Ali siento que se me escapa de las manos. Con Julio triste. Con Julio triste. Te voy a dar el ejemplo que utiliza uno de mis maestros en hipnosis. Mi maestro dice que las relaciones son comparadas con el calzado. Cuando te pones un zapato nuevo y lo compraste mal, de número o de talla, te empieza a generar como un callito, te lastima un dedo o la parte de atrás del pie en el talón. Y así vas caminando y caminando y te sigue lastimando y te sigue lastimando. Y tú estás resuelta a no quitarte esos zapatos nuevos porque están bonitos, pero te sigue lastimando. Y entonces un buen día decides quitártelos. ¿Y cómo se siente tu pie allí? Descansa. Descansado, así es. ¿Quisieras dejar que se vaya Julio ya que has decidido eso? Porque no podemos forzar a alguien a que esté a nuestro lado. Y a personas desleales, deshonestas, mentirosas, infieles. Es como ese zapato nuevo que sigue lastimando. ¿Quisieras hoy sacarte ese zapato nuevo que te lastima? Ya no quiero sentir esto. Sí, yo sé. Ahora tienes a Julio allí, frente a ti. ¿Qué le quieres decir, Tania? Que te amo. Te amo mucho y creí en ti. Te amo mucho y creí en ti. Pero me duele mucho.
Me duele mucho. Y cada día me duele más. Y cada día me duele más. Entonces sacamos esos zapatos que aunque están nuevos aprietan, lastiman. O mejor los usamos otro ratito, no importa que lastimen. Quiero que se vaya. Bien. Ahora velo a los ojos y dime, ¿estás lista para decirle que se vaya? Porque las personas están con nosotros porque quieren, no a fuerza. Y si es infiel, es porque no quiere. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas. Quiero que me dejes sola. Ya no quiero esto. Ya no quiero esto. ¿Y el qué te dice, Tania? ¿Te contesta algo? Ay, hija, te amo. Ay, mi hija, te amo. ¿Me quieres dejar porque quieres buscar a otro? ¿Me quieres dejar porque quieres buscar a otra? Pues claro, necesitamos un par de zapatos que no apriete y que estén nuevos. Eso está bien. ¿Y cómo te sientes con eso que le acabas de decir? Más tranquila. Más tranquila. Bien. ¿Y esa sensación que estaba en tu pecho, en tu corazón, cómo está ahora? Ya no me ahogo. Ya no me ahoga. Pero es importante que esté ahí, ¿cierto? Porque estando ahí te lleva a aprender, a ser precavida, a protegerte, ¿cierto? Bien. Y ahora dime cómo te sientes ahí. Tranquila. Bien.
Ahora, si el universo lo permite, Tania, si el universo lo permite, ve ese momento donde estás ahí con papá. Cualquier momento, búscalo. Uno, dos, tres, ya estás ahí. Y dime, ¿dónde estás ahí? ¿Y ahí eres grande o pequeña? Soy grande. Soy grande. ¿Y qué haces ahí con papá? Cuéntame. Él se está yendo. ¿Se está yendo? En el hospital. En el hospital. ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy mirando al lado de su cama. Pregúntale si papá se está yendo o si está bien, en dónde está. Viendo, papá. Papá. Yo me contesto. Ese cuerpo que está ahí en la cama, ese no es papá. Ese solamente es el traje. Es como cuando llevas el traje a una tintorería, es lo mismo. Él no es ese traje. Él es luz, es espíritu. Observa, siente. Pregunta y la respuesta llega de manera natural a tu mente, en comunicación telepática. ¿Y qué te dice? Que está bien. Que está bien. También te amo. También te amo, hija. Pregúntale si estuvo presente cuando tu divorcio. Él ha estado conmigo siempre. Ha estado conmigo siempre. Pregúntale si tiene algún mensaje para ti.
Me dice lucha, hija. Me dice lucha, hija. No te dejes lucha. No te dejes, lucha. No te venzas, tú vas a poder. No te venzas, tú vas a poder. Te amo tanto, mija. Te amo tanto, mija. ¿Le quieres dar un abrazo a papá? ¿Te ayuda a abrazarlo? Bien, entonces abraza a tu papá. Y ahora siente su cariño, siente su amor, porque su espíritu está ahí, ese es inmortal. Y pregunta que te aconseje respecto de qué hacer con Ali. Lo repites en voz alta. Abrázalo mucho. Abrázalo mucho. Quiérelo mucho. Él va a entender. Él va a entender. Él te va a ayudar. ¿Cómo? Eso último que dijo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. ¿Sabes a qué se refiere con eso? Él me va a ayudar a salir adelante. Él ya está entendiendo. Él ya está entendiendo. Él te va a ayudar, tenle fe. Él te va a ayudar, tenle fe. Él sí quiere hallaron. Él sí quiere hallaron. Pones más atención a Yaro, hija. Ponle más atención a Yarat, mija. Vas a estar bien. ¿Qué quieres preguntar? ¿Algún consejo con Julio? ¿Qué hago, papá? Me dice déjalo ir. Me dice déjalo ir. Él un día va a regresar. Algún día va a regresar. Y estará contigo siempre. Hoy no, hija. ¿Repites eso último? Hoy no. Hoy no. Un día regresará. Un día regresará.
Y vas a ser feliz. Y vas a ser feliz. Si el día que regrese tú estás disponible, está bien. Ahora pregúntale a papá si tiene algún mensaje para Nora, para mamá. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia. Ya falta poco, ella va a ser feliz. Ya falta poco, ya va a ser feliz. Tania, pregúntale a papá si está en la luz. Aún no he llegado. Te lo dije hace tiempo que aún no he llegado, hija. Aún no ha llegado papá a la luz. Estoy bien. Pregúntale si está en la luz, eso es importante. Estoy bien, aún no he llegado. Por eso los consejos. Ahora entiendo por qué sus consejos. Pregúntale a papá si ya perdonó, si ya se perdonó. Por el alcoholismo, el maltrato, todo lo que implica todo eso. Perdí todo el tiempo de mi vida. Perdí todo el tiempo de mi vida. Pudiendo estar con ustedes. Pudiendo estar con ustedes. Tania, ¿perdonas a papá? Yo te quiero tanto. Yo te quiero mucho, pa. Y te extraño mucho. Yo te perdono, pa, porque te amo más. Te quiero mucho, pa. Siempre te quise. Y me dolió mucho, pa, no despedirme de ti. Me dolió mucho no estar ahí. Yo quería estar contigo y despedirte. Decirte que te amaba. Que a mí no me importaba cómo fueras, yo te amaba. Yo te perdono por. Por no haber estado conmigo. Porque cuando estuviste me hiciste muy feliz, pa. Yo jamás te olvido. Yo te perdono, pa. Te quiero mucho, Palmiro. Te quiero tanto. Ahora pregúntale si él ya se perdonó. Ya te perdonaste.
No puedo perdonar lo que ya hice, hija. Dile que si se va a la luz desde allá sí puede ayudar, en la oscuridad no. Y necesitamos ayuda con alguien. Perdónate, amor. Perdónate. Vete a la luz. Porque Jorge y yo te perdonamos. Vete a la luz. Necesito ayuda, mamá. Ya te lo he pedido. Antes te he pedido ayuda. Perdónate. Dile que si le quiere pedir perdón a Nora, el abandono, el dolor, el sufrimiento, todo lo que vivió. Ya se lo voy a decir. Eso lo voy a decir. Ahora dile que se vaya con mamá, con Elida. Que se vaya a la luz. Mi abuela le preocupa. La abuelita todavía está aquí. Bien. Dile que desde la luz es más fácil, que si sigue en la oscuridad no puede ayudar a nadie. Estar en la luz es estar en el amor. Y desde el amor sí se ayuda, desde la oscuridad no. Para que nos ayude. Sí. Desde la luz puede cuidar. Tiene la luz arriba. Puede cuidar a Lee desde arriba, dile. Él puede. Él tiene luz en su cabeza. Él se ve joven. Claro, porque el espíritu es inmortal, ¿te das cuenta? Ese cuerpo que estaba ahí todo maltratado, ese no era de él, ese nomás era el vestido, era el traje. Me dice, te amo, mija. Te amo, mija. Ahora envuélvelo en luz blanca para que lo ayudes a subir a la luz. Y desde allá sí queremos los últimos dos mensajes. Desde allá sí. Déjame ir, mija. Déjame ir, mija. Dios te cubra con su manto. Su vete. Llénate de luz. Necesito de tu ayuda hoy más que nunca. Y cuando esté en la luz, que nos diga si ya está ahí.
Cuida mucho a Yaro, mi hijo. Cuida mucho a Yaro. Él te ama mucho. Cuídalo. Yo te voy a ayudar con Eli. Yo te voy a ayudar con Ali. Ahora sí, pregúntale a papá, ¿qué consejo te da respecto de Julio? ¿Ya está en la luz? ¿Ya subió? Sí. Bien, ahora sí queremos ese consejo. Ese es el valioso. Él te quiere, hijo. Pero tiene miedo. Él te quiere, mija, pero tiene miedo. Él sí quiere estar contigo. Pero te quiere más tranquilo. Quiere verte tranquilo. Quiere verte feliz. Y él te va a apoyar. Pero suéltalo. Solo suéltalo. Él te quiere. Él nota que su hija te quiere. A eso le importa mucho. Solo quiero que estés tranquila. Vive la vida. Y ahora pídele un mensaje para mamá. Ese mensaje es el valioso, desde la luz, sí. Dile que nunca dejé de amarla. Dile que nunca dejé de amarla. Que yo siempre supe que tuve la culpa. Que no se preocupe por Jorgito. Que no se preocupe por Jorgito. Porque ustedes van a estar bien, mija.
Dile que no desespere, que ya va a ser abuela. Que no desespere, que ya va a ser abuela. Mira qué linda noticia. Dile a papá que por favor pida autorización a la luz para que retire de ti el mal carácter. Ya no lo quieres. Autorizada. Se ríe. Pregúntale si autorizaron a que retire el mal carácter. Sí, mi niña dice. Ah, maravilloso. Entonces, ya que autorizaron, entregale ese mal carácter, ya no hace falta. Y de una vez también ese vicio tan feo, entrégaselo. Él murió por una adicción, ¿cierto? Tú no quieres seguir sus pasos, ¿verdad? Porque esa adicción trajo mucho dolor a la familia. Y él te lo acaba de decir. ¿Le quieres entregar esa adicción a él? ¿Que la transforme en algo lindo? Entrégasela entonces, aprovecha. Llévatela, papá. Ya no la quiero. Me molesta. Llévatela. Y ahora pon en tu casa olor a limpio, a flores, aire fresco, en tu pelo, en tu ropa, en tu casa, en tu aliento. Que se lleve ese olor a nicotina tan feo, que desaparezca y que él se lleve ese vicio. Ya autorizaron. Dice que lo echaremos a la basura. Maravilloso, excelente. Y vas a estar bien. Y vas a ser feliz, mija. Hoy te comprometes con tu corazón, Dania, a hacer las cosas diferentes. Dice que voy a hacer muchas cosas. Que sí se van a cumplir mis sueños. Claro que sí, por supuesto que sí. Que él me ve muy feliz. Quiere que perdone a mi abuelo. ¿Quieres hacerlo hoy? Ya no hace falta, ¿para qué tener guardado eso? Suelta eso. Dice que ya no sabe lo que dice. Pues es que ya está viejilla. Luego los viejillos no saben ni lo que dicen. Si ya perdonaste a papá, ¿por qué no perdonar a la abuela, viejilla? No sabe lo que dice, ya te dijo, ya te explicó. La perdonamos.
yo la entiendo, pa. Sí. Quiero esto. Sí, vaya la persona. Dile que te hace falta hacer con Ali, que te diga dos cosas importantes. Me dice respétalo. Me dice respétalo. Esa es una. ¿Y la otra? Entiéndelo. Entiéndelo. Pregúntale a papá si Ali necesita límites. Sí. Bien. ¿Y qué te dice? Ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar. Él lo va a hacer. ¿Cómo? Él lo va a hacer. Excelente, muy bien. Ahora dale las gracias a papá por la ayuda, por los regalos y por estar en la luz, porque hoy sí nos podrá ayudar desde ahí arriba. Podrá ayudar a Lee, a sus nietos, a sus hijos, a mamá, porque está en el amor, así es más fácil. Dale las gracias y prepárate porque vamos a regresar. Te amo, mija.
Te amo, mija. Y sonríe. ¿Cómo? Sonríe. Sonríe, claro, ya está en la luz. Ahora sí Sí, todo me está bien. voy. Esperen a los nuevos. Bueno, nos despedimos de él. Y ahora voy a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo, al aquí, al ahora, en el lugar en donde estamos. Antes vamos a verificar que tus chakras estén balanceados. Ya puedes bajar tus manitas. Aquí tenemos un chakra llena de luz blanca, balancea y cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. Aquí en la garganta tenemos otro. Balancea y cubre con luz blanca. Balancea, cubre con luz blanca. Balancea y cubre con luz blanca. A la altura del abdomen tenemos otro. Balancea, llena de luz y cubre con luz blanca. Más abajo, a la altura de los genitales, tenemos otro. Llena de luz, balancea y cubre con luz blanca. ¿Ya está? Bien. Ahora seguiré contando y con cada número irás regresando. Y cuando llegues a casa dormirás profunda, profundamente, integrando la información, todo lo aprendido, lo vivido aquí. Y llevando a la práctica los consejos de papá, que ahora ya son válidos porque ya está en la luz. Sus consejos ahora vienen del amor. Y la próxima vez que huelas el olor a cigarro, sentirás mucha repugnancia, sentirás mucho asco y recordarás de inmediato el compromiso que hiciste con papá. Uno, estamos regresando. Dos, seguimos regresando y te sientes muy ligerita, ligerita. La pesadez que sentías desaparece, se va. Ya no la necesitamos. Y seguimos avanzando y seguimos como flotando, como plumitas. Muy ligerita, ligerita, renovada. Una mujer repuesta, fuerte, porque el cansancio ya se fue. Retomando nuevos bríos, pero ahora acompañada. Acompañada de tu padre que está ahí cuidándote desde la luz. De tus maestros, de tus guías, porque siempre estamos acompañados, solo que a veces se nos olvida. Tres, seguimos regresando. Y te sientes cada vez mejor, más ligera, dispuesta a seguir con esos bríos, con ese entusiasmo, con ese buen carácter. Seguimos regresando, cuatro. Muy tranquilita, seguimos regresando, seguimos regresando. Cinco, despierta. ¿Y cómo está usted, princesa? Aquí hay un Kleenexito que es tuyo.
¿Cómo te sientes? Dime, cuéntame. Descansada. ¿Verdad que sí? Como que traías muchas cosas ahí encima, ¿no? Sí. ¿Valió la pena? Sí. ¿Verdad que sí? Siento como que si traía una bolsa cargando aquí adentro, aquí, con muchas piedras, y ya nada más me quedó el huequito y la sensación así de... ¿Tu ligereza? Sí. Ay, a gusto, ¿no? ¿Cómo pensabas que iba a ser la hipnosis? No sé, pensé que iba a estar... que no me iba a dar, que no iba, me iba a dar cuenta que no iba a ver. Fue una buena experiencia, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Muy bonita. ¿Te sentiste contenta cuando viste a tu papá ahí? Ahora te das cuenta que no estás sola, ¿verdad? Es que hay que pedir ayuda porque no pedimos. O creemos que si pedimos no se escucha. No, es aprendizaje nada más. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que se sienten como tú te sentías antes de la sesión? Cansada, extenuada, que te enojas de todo, que ya estás tan desesperada, tan cansada. Que hay que darnos la oportunidad de desechar todo eso. ¿Verdad que sí? Hay que darnos la oportunidad para poder levantarte el día siguiente, respirar y comerte el mundo. Eso, mira qué bonito. Ya vas bien decidida, ¿no? Eso me gusta. ¿Quisieras compartir esta experiencia con otras personas que la pudieran ver? Sí. ¿Qué les dirías? Aparte de lo que ya dijiste ahorita que me encantó. Pues que vale la pena. Vale la pena porque la sensación que tienes después, híjoles, es una paz, es una tranquilidad. Ah, que sí, qué importante, ¿no? Y yo creo que estando con paz y tranquilidad, lo vamos a... En este caso, yo a mis hijos se los voy a transmitir. Ajá. Esa es la gran diferencia, Exacto. que solamente puedes transmitir y dar lo que ya Lo que ya tienes. tienes. Porque si tú les quieres dar paz y no la tienes, pues ¿de dónde la transmites, no? Claro. Buen Es eso. trabajo. ¿Qué fecha es hoy? 11 de octubre Ajá. del 2014. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? Como 20 minutos. ¿En serio? Oiga, usted no sabe sacar cuentas. ¿Por qué? Un poco más de una hora. ¿De veras? Bueno, de hecho, casi dos. Ay, Dios mío. Okay, ¿qué tienes?